Mira, no me vaciles si quieres seguir vivo aquí, ¿vale? Eso, ¿me estás amenazando o algo? Te he dicho que no me vaciles. ¿Me enteras? Estoy hasta la polla que niñatos como tú me estorben. Vale. ¿Vale? Vale. Os escucho. Os escucho con interés. ¡Gol! 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 ¡Mira! ¡Toma! ¡No te soporto más! Te vas a volver a casa de tu madre para que sea ella la que te aguante. ¿Lo que haré? Ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Me entiendo? ¿Pero qué he hecho ahora? ¿Tú de verdad quieres eso? ¿En serio tenemos que hablar de esto ahora? Pues claro que tenemos que hablar de esto ahora. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no. Porque creo que estás conmigo por inercia, por mantener esa imagen de chica perfecta, que lo tiene todo, pero no tiene nada. Pero ojo, que no te culpo. A mí me pasa lo mismo. Tengo la ilusión de tener una novia, pero no la tengo. ¡Dame algo de dinero para comer! No tengo nada, de verdad, no tengo nada. ¡Venga, abre la puta puerta! No tengo nada, de verdad. ¡Que abra la puta puerta, joder! De verdad que no tengo nada, déjame en paz. ¡Que abra la puta puerta, joder! ¡Que la abras! No tengo nada, por favor, déjame en paz, ¡no! ¡No tengo nada! Antes de pagar por ello, vamos a jugar un poquito. Hola. ¿Dónde has comido? Con Rosa. ¿Con Rosa? Sí, Rosa, la del museo. ¿Por qué no contestas el móvil? Te he dejado tres mensajes. Estaba apagado. Es que como no tengo costumbre. ¿Y quién más ha ido? ¿A dónde? ¡Con esa, coño! Lola, otra amiga. ¿Y por qué no me has avisado? Te lo advierto, va a ser aburrido, ¿eh? No puede ser aburrido si estoy contigo. Puede que tengas que llevar traje. En una escena de esas ultra elegante. Porque tienes traje, ¿no? Sí, claro. Es bonito, así dorado. ¿Dorado? Sí, ya sabes, de pana. ¿Qué tiene malo la pana? No tengo tiempo para decirte lo que tiene de malo la pana. ¡Déjame en paz, hijo de puta! Vas a volver a hacerla y te vas a pudrir el resto de tu vida. Ten cuidado conmigo, ¿eh? No sabes quién soy yo. Se acabó, vas a volver a hacerla. ¡Suéltame!